El Parlamento Europeo va a apoyar a María Corina Machado y a las fuerzas democráticas venezolanas hasta el final. Diosdado Cabello es el problema principal para lograr algún tipo de negociación con Nicolás Maduro para que éste permita que María Corina Machado pueda enfrentarse con él en las elecciones este año. Por supuesto, ya lo que le han ofrecido a Nicolás Maduro es algo muy grande. Le han dado garantías, le han dado bastantes cuestiones para que pueda continuar con una vida feliz, probablemente en el exilio. Y es que eso es lo que está planificando los Estados Unidos, que le han dado a María Corina Machado para que se lo ofrezca a Nicolás Maduro. No solamente serían los indultos y un exilio, pero también podría hacer más que nada cosas que le convengan a Nicolás Maduro, a su familia y a su gente más cercana. Allí no entra Diosdado Cabello, quien sigue ahora realizando algún tipo de sabotaje a Nicolás Maduro, enviando los colectivos para que ataque a la gente del el equipo de María Corina Machado y a María Corina Machado. Por supuesto, Diosdado Cabello no puede. Dice que la ciudadana María Corina Machado parece no entender que no puede participar en las elecciones presidenciales pautadas para este 2024. Pero él, ¿quién es para decir esto? Es el primer vicepresidente de un partido del PSUV. Pero no, señores, él lo que también hace es que cogobierna con Nicolás Maduro en esta dictadura. Él dice que le han dicho en todos los idiomas del mundo que no va y tratan de sacarla de quicio. Pero ¿qué sucede? El Congreso de los Estados Unidos hoy, en una reunión que tuvo con María Corina Machado, se habló mucho de que el gran problema de todo esto sería alguna de las personas que cogobiernan con Nicolás Maduro. Maduro reparte el poder y comparte poder con varias fachadas, entre esas sería Diosdado Cabello, un acérrimo enemigo de Estados Unidos, pero sobre todo por el tipo de negociaciones que tienen. Ya recordemos que cuando la DEA estuvo por allá, realizaron varios tipos de investigaciones en donde aparecía este señor. Y él, ¿qué le toca decir? Nada más decir que ella está loca. Es lo único que dice. Si el régimen de Nicolás Maduro o el mismo Diosdado Cabello, pues dicen que ellos están sobrados. Have you offered exile to Maduro? Que tuviesen un apoyo popular. Entonces, ¿por qué no se enfrentan con ella? Él dice que esto es personal para María Corina Machado. No, es personal para él. Es personal y también es con un motivo grande, puesto que María Corina Machado tiene la aceptación. La Unión Europea nuevamente están diciendo que no hay elecciones si no participa María Corina Machado. Esto es a favor de la democracia y las organizaciones internacionales tienen que hacer este tipo de opción y de presión. ¿Por qué? Porque esto es a través de la presión que se puede lograr. Maduro se podría querer entornillar en el poder, pero es difícil porque o cae él o caen todos. Entonces ahora están viendo la posibilidad de que no caiga él. Se habló de un exilio, se habló de los problemas que pueden tener con otros grupos. Se habla incluso ahora de lo de Guyana, que parece que ya ha dicho Padrino López que no van a dejar que vaya ninguna transnacional con un buque que aparentemente va a estar en estos días allí, en una exploración. Y ahí vemos entonces cómo se va convirtiendo nuevamente esto en un tema, el de Guyana. Pero por ahora, bueno, si estuvieran sobrados, como lo dice Diosdado Cabello, ellos muy bien podrían ir en contra de ella. Pero, ¿qué hacen? No, comienzan a meter a una serie de alacranes, como se dice en Venezuela, que se dicen ser opositores y no lo son, y comienzan a hacer un festín de que se tienen que inscribir, etcétera. Todo esto se ha hecho a través de la Asamblea Nacional Ilegítima, donde está Jorge Rodríguez. Él, sin ningún tipo de poder, que no debe meterse en todo lo que tenga que ver con el Colegio Nacional Electoral, lo están haciendo así. ¿Por qué? Porque siguen con la dictadura y se les olvida cómo deben hacer esto.
Nicolás Maduro dijo que iba a ganar a las buenas y a las malas. Después le echa la culpa a los medios estadounidenses diciendo que eso no era cierto. Pero él mismo dijo, a buen entendedor pocas palabras. O sea, se tiene que echar para atrás. Y ahora, por supuesto, hay una gran pelea de poder en donde está un Nicolás Maduro que es la cara de este régimen, esta dictadura, y un Diosdado Cabello que tiene negocios y se beneficia de una serie de cuestiones que ellos no quieren dejar de esto. Como lo han dicho, según muchos estudios, lo dijo un congresista, que se han dado cuenta, estudiándolo desde hace 20, 21 años, ningún dictador se rinde, a menos que realmente el pueblo lo eche para atrás. Esa es la operación que está realizando María Corina Machado, junto a una organización de más de 600,000 personas y una organización internacional que quieren y les conviene que haya democracia en Venezuela. Se arreglarían muchos problemas de migración, muchos problemas externos también, quizás de petróleo para otros países, etcétera, y dentro de Venezuela, por supuesto. Luego de 25 años y las cosas se van poniendo cada vez peor, también se va a resolver todo. ¿Por qué? Porque va a haber una reconstrucción, estilo Plan Marshall, va a haber una reconstrucción de Venezuela. Y adivinen, no tienen que ceder nada. Nicolás Maduro ya cedió todo a Irán, a China, a Rusia, ya ha vendido como 3 veces lo mismo, las mismas plantas petroleras la ha vendido como 4 o 5 veces, debe una cantidad de dinero. Las sanciones a él no le afectan a él, pero sí reciben un tercio, ¿verdad? De eso, ahora mismo lo estaban recibiendo desde octubre más o menos, o un poco antes, estaban recibiendo eso, y parece que ya en abril no lo van a tener. Entonces, recordemos, esta es una industria muy grande, y estamos viendo cómo Diosdado Cabello, pues básicamente es quien no quiere dejar que exista algún tipo de oportunidad, ya sea para Nicolás Maduro y su familia. Pero según Diosdado Cabello dice que María Corina se inventa cifras y se inventa cosas que nunca han ocurrido porque necesitan eso para facturar. Bueno, Diosdado Cabello es quien se inventa las cifras y el régimen de Nicolás Maduro. Decían que habían quizás unos 10 millones de votos cuando al final eran 5 preguntas en un referéndum, 5 votaciones. Esto es 5 votaciones por una persona. Y si dices que habían 5 millones, entonces no había ni 1 millón. Entonces hubieron, si acaso, 2 millones. Estamos hablando de que pudo quizás entonces haber una cantidad de 500,000 personas que fueron a este referéndum del Esequibo. Así que esto es lo que dice Diosdado Cabello, porque sabe que es uno de los que está más, ahora mismo está más buscado, está más perjudicado, porque a él no le han dado ningún tipo de indulto ni se lo van a dar. Y parece que hay que negociar con Nicolás Maduro. Maduro podría tratar de exigir algún tipo de ayuda para Diosdado Cabello, pero Diosdado Cabello mismo no se va a dejar ayudar. Él es de esos que se va a quedar allí hasta el final, como dice María Corina Machado, mientras que el problema personal realmente lo tiene realmente es Diosdado Cabello. Así que Diosdado Cabello parece que no entiende que el mundo se va a ir en contra del régimen venezolano, porque él no entiende que María Corina Machado tiene que participar en las elecciones presidenciales pautadas para este 2024. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.